entrenamiento son módulos de castigo. Entonces, son módulos que son bajos, o sea, están colocados en unos bajos siempre, son módulos muchísimo más oscuros, muchísimo más húmedos desde las celdas, son tan cerradas las celdas que no es que no veas la luna o no veas el sol, no ves el cielo siquiera desde las celdas, o sea, son sitios preparados para castigos. Son módulos con muchísima tensión, módulos donde normalmente están destinados presos que seguramente deberían estar en psiquiátricos en vez de en centros penitenciarios, en un sitio tan cerrado, en el que la tensión, las palizas, los gritos, los insultos son continuos, en los que tú no sales de la celda, salvo las 4 horas de patio, ni para desayunar, ni para comer, ni para cenar. Todo eso te lo introducen a través de una mirilla con una bandeja para que tú comas, desayunes, cenes en la celda. No tienes, o sea, en esos módulos de aislamiento no tienes ni productos de limpieza, ni efectos de limpieza en aras a la seguridad. No tienes nada. Ellos te los dan a las mañanas para que puedas, de alguna manera, limpiar, no se cuida la higiene para nada, y luego te los vuelven a retirar. Las cosas que tienes en las celdas son completamente limitadas. Solo puedes tener 2 libros, solo puedes tener 2 camisetas, no puedes ni elegir, o sea, todo es una pelea continua para poder conseguir un cepillo de dientes, un cepillo de pelo, o sea, son todo el día, o sea, las normas son así de estrictas que parece como hasta increíble. Y luego, además, cuando sales al patio a esas 4 horas, a un patio pequeño de 20 metros por 5 metros, que está completamente rejado en el techo, o sea, no puedes ver el cielo en su naturalidad, te cachean por palpación de una manera completamente agresiva, completamente violenta, por parte de una funcionaria rodeada de 5 funcionarios, y bueno, sabiendo que tú no estás y no tienes contacto, porque no te dejan tener contacto con nadie, porque incluso el médico, lo que es el economato, que es como de alguna manera el derecho a tienda que tienen todos los días un preso para tomarse un cafecito, o para comprar tabaco, o para comprarse una Coca-Cola, incluso eso mismo te lo hacen por una rendijilla, te pasan el café, te cobran la tarjeta, o sea, te quiero decir que tú no tienes contacto con nadie. O sea, tú date cuenta que estamos hablando de galerías, que son 4 celdas, 3, para, se supone, adecuadas para que los presos estén allí, y una cuarta en la que son camas para que puedan amarrar a las personas que ellos entienden que en un momento pues se han rebelado contra el sistema penitenciario. De manera que es un sitio donde estás continuamente oyendo gritos, donde continuamente traen a personas a las que les agarran en la cama, les tienen amarradas durante días y días boca abajo, tú estás oyendo los gritos, tú estás oyendo los insultos, tú estás oyendo todo eso. Pero es que además el ambiente es completamente hostil, los funcionarios son funcionarios especiales dedicados a los módulos de aislamiento. Tú vas a ver continuamente miradas de odio, miradas en las que intentan que no te sientas ni siquiera persona, que te sientas un número, que te sientas algo que no tiene dignidad, algo que no tiene orgullo, algo que no tiene conciencia. Un cepillo de pelo no te lo voy a dar porque hoy no toca que te peines, una toalla es una manta, o sea, es continuamente una continua tensión de peleas pequeñas, además de la pelea por la dignidad, de la pelea por demostrar que eres una persona, la pelea continua por señalar que tú tienes derechos. Y además, en el módulo de aislamiento de Puerto 3, que existen los motores extractores de los aires acondicionados y de las calefacciones, están colocados justo donde están las celdas de aislamiento. De manera que desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche existe un ruido atronador de que es lo que tienes que aguantar durante horas y horas y horas. O sea, es una situación muy difícil de aguantar, muy dura, muy difícil de aguantar, que exige mucha disciplina, que exige mucho deporte, que exige ocupar la cabeza, que exige conseguir salir de la cárcel a través de la lectura, que es mucho, con muchas necesidades de apoyos desde fuera, de apoyos de familiares, y con algo que yo creo que es muy importante, con el saber que eres parte de un colectivo, con el saber que eres parte de un pueblo, con el saber de que formas parte de todo un proyecto político. El objetivo de todo este machaque viene a anular,
anular a las personas, anular a las personas presas. Yo creo que es un monstruo y un sistema hecho para ello, para reprimir, para oprimir, para anular a las personas, para desideologizarles, para desconcienciarles, para acabar con su dignidad, para acabar con su concepto incluso hasta de persona. Yo sé que es muy difícil aguantar. El que lo aguantes no te hace mejor o peor. Evidentemente, puedes aguantarlo en un momento y en otro no. Pues porque como todo, como cualquier problema con el que te tienes que afrontar en un día a día, no porque sea mayor o porque sea menor, sino porque de alguna manera hay cosas que puedes afrontarlas en ese momento y hay cosas que no. Yo creo que el objetivo de todo esto, el machaque continuo, puede producir tranquilamente lo que ha producido en el caso de Xavier. De decir, no puedo más.